Hola a todos, buenas tardes. Listo. Buenas tardes, gracias por acompañarnos hoy en esta charla de Conexia, un ecosistema digital de conexiones y negocios que es una iniciativa que pretende dar impulso a la reactivación económica del país por medio de una plataforma virtual donde empresarios y emprendedores podrán asistir a las ruedas de negocios, ruedas de inversión, exhibir sus productos y generar conexiones claves para concretar negocios. Econexia está conformado por cinco ecosistemas: agroindustria de alimentos, moda y confección, estilo de vida y consumo, industria, manufactura y medio ambiente, e industrias creativas y economía naranja. Econexia es posible además gracias a una alianza público-privada con entidades como el Ministerio de Comercio, Compra Lo Nuestro, Colombia Productiva, Impulsa, ProColombia, Fontur, Secretaría de Desarrollo Económico, Alcaldía de Barranquilla y Cámara de Comercio de Bogotá y Corferias. Hoy, en el marco del ecosistema de industrias creativas y economía naranja, presentamos el conversatorio Star Wars y los Caminos de la Fuerza, liderado por Planet Comics, nuestro aliado en Comic-Con Colombia y expertos en la temática. Como invitado especial nos acompaña hoy César Ramírez Leguizamón. César es comunicador social de profesión, coleccionista y friki por vocación y pasión. César ha sido director académico de Comic-Con Colombia desde 2013. Es docente universitario desde hace 16 años de la Universidad Pontificia Bolivariana en las materias de historia del cómic y cine fantástico, así como otras del área audiovisuales. También es docente del Pascual Bravo de Seminarios de Investigación con Escritura Audiovisual, Organización de Eventos e Historia de la Animación. Y pues es promotor cultural con la temática del cómic desde el año 1999, creador del grupo Star Wars de Medellín en 2014 e integrante de varios grupos de fans a nivel nacional. Antes de dar paso a esta charla Star Wars y los Caminos de la Fuerza, les pido el favor que vayan haciendo sus preguntas por el chat. Al final tendremos un tiempo para hacer las preguntas a César. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos hoy. Bueno, tengo ya audio, ¿me están escuchando? Sí, señor, Perfecto. ya estamos escuchando. Listo, esperemos un momentico que me pasen para poderles compartir el contenido, para poder tener la presentación lista. Es cuestión pues que nos hagan la conexioncita desde la parte técnica. Y muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación a Tatiana, al equipo de Corferias. La idea es que hoy nos peguemos una conversadita acerca de justamente ese tema, pues que es Star Wars y un poquito pues como esa parte de lo que son los caminos de la fuerza o lo que nos cuenta Star Wars o cómo se ve toda la parte de lo que es la teoría de Joseph Campbell del camino del héroe desde Star Wars. ¿Listo? Esperen que todavía no tengo para compartir. Un momentico. No, todavía no tengo para compartir pantalla. Dame un Sí, ya, segundo. ya en un segundo se lo pasamos. Está cargando, sí. Sebastián, Démosle un perdón, segundo. ¿nos ayuda? Listo, ya lo tengo, perfecto. Bueno. Y vámonos entonces. Bueno, vamos a empezar entonces. Como bien lo dijo Tatiana en la presentación, yo soy César Leguizamón, yo hago parte de Comic Con Colombia, soy el director académico de Comic Con Colombia y orgullosamente hago parte de la comunidad de Aliados de la Fuerza, Star Wars Medellín, que somos una comunidad que trabaja desde la filosofía de Star Wars, no solo el asunto pues de ser fanáticos, sino también hacemos obra social. Los invito a que nos visiten en nuestras redes sociales para que conozcan un poquito más del grupo y también a que sigan Comic Con Colombia, obviamente, desde las redes sociales de ustedes. Listo, nos encuentra muy fácil como Comic Con Colombia, tanto en Facebook como en Instagram. Listo, entonces vamos a hablar un poquitico de Star Wars y los caminos de la fuerza el día de hoy. ¿Cierto? Para eso vamos a entender un poquito cómo empieza Star Wars. Para entender cómo se llega al concepto de lo que es Star Wars, hay que conocer quién fue el creador. El creador es, para esa época, un joven director de cine, que es George Lucas, ¿cierto? Él es de la primera camada de directores de cine que salen de todas esas escuelas que dieron grandes directores, entre ellos está Spielberg, está Scorsese y obviamente George Lucas, ¿cierto? Que son incluso muy buenos amigos y por eso, por ejemplo, Spielberg y Lucas tienen
una creación conjunta que es Indiana Jones, ¿cierto? Entonces, él aparece, realiza ya, terminando pues como sus estudios, una película que es THX-1138, seguramente ese nombre le suena familiar por el sistema sonoro que uno ve casi, en casi todas las películas, es porque todo eso hace parte de la ingeniería que ha desarrollado desde la parte de LucasArts, ¿cierto? Y esa parte de sonido le pusieron pues justamente ese nombrecito de THX, ¿cierto? Eso aparece es por allá en 1971. Luego hace una película con un contenido, digamos, algo diferente a lo que es la ciencia ficción, que es American Graffiti, donde demuestra pues que es un buen director, hace una buena recaudación de 140 millones de dólares con una inversión de 800 mil dólares, pues que para la época era una buena inversión, sin embargo, también fue una muy buena recuperación de dinero, pues como película. Y se le aparece una idea y es realizar una película de un personaje que él admiraba mucho desde que era niño, que es Flash Gordon, ¿cierto? Entonces, él tenía esa intención de hacer una película de Flash Gordon y quería hacer una película de Flash Gordon, pero por cuestiones de derechos no pudo realizar la película, entonces le tocó dedicarse a escribir una historia. Y gracias a que no tuvo los derechos de hacer una película de Flash Gordon, es que hoy en día estamos nosotros sentados acá hablando acerca de esto que es una pasión y que es toda una filosofía de vida que es Star Wars, ¿okay? Recauda en el estreno de la película, pues o alcanza a recaudar 775 millones de dólares. Estamos hablando del año 77, para que hagan cuentas, de no es lo mismo el valor de una boleta de cine hoy en día al valor de la boleta en esa época, ¿cierto? Entonces, con eso, ya demuestra pues que la historia era una historia muy buena, ¿cierto? Y vamos ahora a hablar un poquito como de ese origen. Ya sabemos quién fue, ahora vamos a ver qué fue lo que hizo. Para crear la historia, entonces, como les digo, pues obviamente tenía el cuentico de Flash Gordon enredado, ¿cierto? Tenía como esa idea de hacer una película de Flash Gordon, de tener un héroe, todo el asunto. Pero como ya no podía irse directamente a hacer Flash Gordon, entonces empieza a crear una historia mezclada con elementos, algo pues como de la parte de Duna, Galactic Patrol y La Fortaleza Oculta es uno de los filmes que le llaman demasiado la atención, ¿cierto? Desde Akira Kurosawa, el director japonés, y le llama demasiado la atención. Entonces ahí es donde él empieza a hacer como una mezcla de todo esto que ve en estas distintas historias y tiene, vamos a ver más adelante, la idea del samurái como un eje central en su historia, ¿cierto? Adicionalmente, la Segunda Guerra Mundial es algo que marca mucho también esta historia, y lo vamos a ver más adelante también, por la relación que tiene pues con su familia. Tanto él como Spielberg vienen de familias judías, entonces obviamente todo el asunto de la Segunda Guerra Mundial, el holocausto nazi, el holocausto judío, todo, hace que ellos tengan pues digamos como esa marca y la presenten en sus historias. Bueno, aquí tenemos entonces desde los filmes de samuráis, ¿cierto? Tenemos entonces, por ejemplo, esta comparación entre el casco de Darth Vader y el kabuto, que es el casco de los samuráis, ¿cierto? Si vemos muy bien la forma, la presentación, es una presentación demasiado similar. Y de ahí es donde, digamos, parte, digamos, como la idea de empezar a hacer como toda esta idea de unos guerreros intergalácticos, ¿cierto? Este es el villano principal. Más adelante vamos a seguir hablando de los otros personajes. Aquí vemos algunas comparaciones, ¿cierto? Estos son pues ya como las armaduras completas, vemos una adaptación de los personajes, esta es una figura de colección, ¿cierto? Donde se toma la idea directa de Darth Vader como un samurái y miren pues que no es que esté muy alejado al esquema pues digamos del personaje. Ya viendo como lo que hablábamos ahora de la Segunda Guerra Mundial, como les decía, por su herencia judía, Lucas se ve muy cargado como con este asunto de todo lo que hicieron los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, la persecución a los judíos y como esa mano fuerte que impartieron ellos. Entonces, la idea del imperio no está para nada alejada de este grupo que domina la galaxia, ¿cierto? Que es el imperio intergaláctico.
Entonces, aquí vemos pues como las comparaciones, los uniformes de los oficiales nazis son muy parecidos a los uniformes de los oficiales del imperio y en este caso de la primera orden, ¿cierto? Que es el almirante Hux, donde vemos pues como esa forma de vestir muy similar, ¿ok? Y hereda un nombre que son los Stormtroopers, que son los soldados, que se los lleva directamente a los soldados del imperio, ¿cierto? Entonces, son las tropas de asalto del imperio. Famosos y conocidísimos por su mala puntería, ¿cierto? Pero eso es tema de otro costal, después hablamos de ese asunto. Esta es otra comparación, este es otro soldado alemán y vemos también muy similar, algo exagerado el rasgo en los cascos, pero es muy similar a estos son los operarios de la Estrella de la Muerte, del cañón de la Estrella de la Muerte. Entonces, miren que la comparación visualmente es muy cercana a lo que son este tipo de oficiales. Ya de ahí vemos también otro momento muy importante de la Segunda Guerra Mundial, que es el encuentro del nacionalsocialismo en Núremberg, que fue donde prácticamente Adolfo Hitler se levantó como ese gran caudillo alemán para llevar sus fuerzas. Esto fue antes, pues, obviamente, de la Segunda Guerra Mundial. Y él hizo una gran exhibición en este pueblo de Núremberg. Incluso Leni Riefenstahl, que era la directora de cine que hacía, pues, digamos, como todas los documentales acerca de Hitler en esa época, hizo un documental que se llama El Triunfo de la Voluntad, donde lo muestran llegando a Núremberg y lo muestran prácticamente como si fuera Dios descendiendo sobre la tierra, ¿cierto? Entonces, esa fue una gran exhibición del poder de los nazis y miren cómo en el episodio 7 lo toman directamente y hacen exactamente la misma representación cuando están previos a disparar por primera vez la base Starkiller, que lo hacen para destruir algunos planetas de todo lo que hace parte, pues digamos, del sistema de la Nueva República, ¿cierto? Entonces, es una comparación directa donde vemos totalmente pues como esa herencia y como toda esa parte, digamos, de miedo al conflicto, o sí, como esa carga del conflicto en la Segunda Guerra. Adicionalmente, ya de ahí vamos a, recordemos de nuevo, las películas de Kurosawa y los samuráis, ¿cierto? De ahí viene la inspiración de los caballeros Jedi, ¿cierto? Los caballeros Jedi, en un principio, el primer caballero Jedi que aparece en la historia es Obi-Wan Kenobi, ¿cierto? Lo tenemos acá. Y él es una combinación visualmente de un samurái y en la parte de combate, si ustedes miran las primeras películas de Star Wars, el combate de ellos es más parecido a un combate con armas pesadas, con sables pesados, que realmente con katanas, ¿cierto? Entonces es una combinación que tiene algo de la parte visual de los samuráis, pero también tiene mucho que ver con el asunto de los guerreros medievales, ¿cierto? Entonces tiene pues como un poquito de ambos. Aquí vemos también otra comparación como de todo lo que es la inspiración de la parte visual de Star Wars. Entonces aquí tenemos a Padmé Amidala, donde la vemos como aparece en los episodios 1, 2 y 3. Como primero, como la reina de Naboo. El poder en Naboo es una monarquía en la cual eligen a los reyes, por eso ella ya en las siguientes películas sigue siendo senadora y hay otra reina, ¿cierto? Porque el pueblo es quien nombra a sus reyes, entonces ellos van reemplazando a la reina constantemente. Y ella pues tiene pues como distintos atuendos, estos son algunos con los que aparece. Este es pues muy recordado, que a mí me gusta este demasiado porque se parece mucho a, si ustedes eran seguidores o conocen un poquito acerca de ciencia ficción, la historia de Buck Rogers en el siglo XXV se parece demasiado a la pinta de la coprotagonista de la serie de Buck Rogers. Y aquí vemos Leia, la princesa de todos, ¿cierto? Y fue demostrado pues cuando muere Carrie Fisher que yo lloré y muchas personas pues cercanas a toda esta saga, fuimos pues como golpeados como si se hubiera muerto alguien de la familia, porque es una representación muy importante. Leia para los años 70 es esa representación de la mujer que está buscando liberarse, esa mujer que está buscando una representatividad, que está buscando
poder hacer las cosas por ella misma, ¿cierto? Incluso, aquí les doy un dato, el protagonista original de la historia de Star Wars, cuando la escribe por primera vez George Lucas, era una mujer, pero le piden, cuando Fox le autoriza el dinero, le pide que lo cambie por un hombre, porque pues, les parecía, y es un concepto demasiado machista, hay que admitirlo, les parecía pues que tener una mujer en ese sitio, la película no iba a ser tan exitosa. Sin embargo, él crea a Luke Skywalker y miren cómo Leia sigue teniendo un peso demasiado importante en la saga, ¿cierto? Y Leia es inspirada entonces aquí en esta Clara de la Rocha, que es la típica mujer de la Revolución Mexicana, ¿cierto? Entonces, así como había combatientes en la Revolución Mexicana, había mujeres. Y tiene pues como la pinta, y si ustedes ven bien el motilado característico, es tal cual, ¿cierto? El peinado que tenía pues nuestra princesa Leia Organa. Bueno, de ahí viene también otro detallito, y es que también le agrega, esto es como haciendo una muy buena cocción de un plato. De un plato muy sabroso, ¿cierto? Entonces, para agregarle a la fórmula, le echa una pizca de película de vaqueros. Y ahí es donde vemos un personaje como Han Solo, que pues, es totalmente, como decimos ahí, es un space cowboy. El tipo es un vaquero. El tipo no anda en un caballo, sino que anda en el halcón milenario. Sin embargo, todas las actitudes de él, la pinta es de un vaquero, le falta el sombrero. Y si ustedes se vieron la película de Solo, la historia pues paralela de Star Wars, de Han Solo, si ustedes se sientan a ver esa película con el ideal de que es una película de vaqueros, se van a entretener mucho más que pensar que es una película de Star Wars, ¿cierto? Entonces en esta se ve incluso en una escena muy diciente que es cuando está Han Solo sentado en la fogata y le hacen entrega del blaster, ¿cierto? Le entregan ese blaster coreliano con el cual él anda para arriba y para abajo, y es una escena típica de una película de vaqueros, ¿cierto? Es una escena típica de una película de vaqueros y es inspirada en esa esencia de las historias de Star Wars con los cowboys. Vámonos a algo que sí, pues porque Han Solo lastimosamente no fue muy exitoso, pero Mandalorian es una serie súper exitosa y cumple con esa fórmula de la historia de vaqueros en el espacio, ¿cierto? Es justamente eso. Entonces, vemos cómo este personaje está basado en Peter Quill y Corbin Dallas, por ejemplo. Quill es, o es muy parecido a Peter Quill de Guardianes de la Galaxia, y Corbin Dallas, que es el de Quinto Elemento, ¿cierto? Incluso Lucas fue demandado por Moebius porque le dijo que él había robado la idea de Corbin Dallas y eso era Han Solo, ¿cierto? Sin embargo, es una de esas demandas que quedan en el aire, pues, y finalmente la declaran neutra. Ahí llegamos a otro personaje que es un personaje muy cercano a la gente y es Chewbacca. ¿Por qué? Porque es que Chewbacca es un personaje que le llama mucho la atención a la gente porque es que es como ese perrito amigo de nosotros y eso es para Han Solo. Miren que en la película muestran cómo se conocen ellos, en la película de Solo muestran cómo ellos se conocen y definitivamente él es un perrito. ¿Basado en qué? En un perro que tenía George Lucas, ¿cierto? Justamente. La relación es totalmente directa. Él es ese amigo fiel que está para arriba y para abajo con usted, que no lo cambia por nadie. Obviamente, pues tiene su habladito, pues de corrrr, que no se le entiende muy bien, pero entre Han Solo y él se comunican perfectamente, ¿cierto? Él entiende el lenguaje nuestro, pero no es capaz de expresarse, ¿cierto? No tiene el sistema, pues, de comunicación en las cuerdas vocales para poder hablar como nosotros. Entonces tiene que seguirse comunicando con su comunicación, pues como los buques. Luego viene otro personaje que también es. Hay un chisme entre los fans de Star Wars y es que este personaje es el narrador de la historia de Star Wars. ¿Cierto? Dicen que C-3PO es quien narra todas las historias de Star Wars porque es el único personaje que aparece en todas las películas. Entonces, él de una u otra manera ha presenciado todas las historias, ¿cierto? Entonces se dice pues que él debería ser como ese narrador, porque él es el que conoce como toda la historia, y es inspirado en el androide que aparece en la película Metrópolis. Ralph McQuarrie, el diseñador que hizo pues digamos como los diseños originales de Star Wars,
toma como base a este robot que es el que reemplaza a María en la historia. Y si lo vemos, es demasiado similar a la primera versión, ¿cierto? Ya cuando lo pasan, pues digamos, del arte conceptual a la realidad, varía un poco, ¿cierto? Deja de ser tan femenino, porque el personaje original es un androide femenino. Ya luego, en los diseños de McQuarrie, es de pronto como un poquito más neutro. Y ya en la historia de Star Wars, C-3PO sí toma, pues digamos, como un sexo por la voz, ¿cierto? Y lo hace. Pues obviamente, C-3PO, pues ya interpretado por Anthony Daniels, y hace, pues digamos, como un muy gran papel como este personaje, ¿cierto? Bueno, estos son otros diseños de McQuarrie. McQuarrie hace, pues, como toda la parte visual de Star Wars en un primer momento. De originalmente Star Wars, les recuerdo que Star Wars arranca y lo que dicen por ahí, Star Wars arranca en el episodio 4, 5 y 6, pero originalmente Star Wars solo iba a ser una película. Cuando Lucas hace todo el recorrido para buscar financiación para su historia, va a varios estudios, todo, él solo tenía una película escrita, ¿cierto? Sin embargo, cuando empezó a desarrollar la historia, a hacer la película, todo, se dio cuenta que tenía mucho más que contar en la historia, ¿cierto? Que tenía mucho más contenido. Y la primera película se estrena con el nombre de Star Wars, no con el nombre de Una Nueva Esperanza. Ya cuando él decide continuar la historia, es que la primera película recibe el apodo, o el segundo nombre, de Una Nueva Esperanza o A New Hope, ¿cierto? Entonces, McQuarrie es el primer diseñador que realiza, pues, como todos esos primeros diseños de Star Wars. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, esto es la base de Hoth del episodio 5, con el Halcón Milenario estacionado. Vemos los Snow Speeders o los deslizadores de la nieve con una forma un poco diferente a la que nosotros conocíamos. Son como monoplazas, ¿cierto? Ya vemos, pues, que obviamente para la película y para mejorar un poco la historia, los hacen biplazas y ya, pues, hacen, pues, como otros diseños. Aquí ya vemos esta escena de ya, pues, del episodio 5 dibujada. Y aquí vemos dos cosas. La primera, el primer diseño de Darth Vader. Cómo empezaba, pues, como la idea del casco y ya cómo termina siendo el concepto. Incluso si ustedes se vieron Star Wars Rebels, la dibujada de Darth Vader era muy parecida a esta primera versión, ¿cierto? Era un poquito estirada. Era un poquito, pues, como estirado el casco, como para darle como esa idea. Y aquí vemos un personaje intermedio en la historia de Star Wars que nunca salió a la luz directamente en las historias, que es Starkiller. Este personaje era Luke Skywalker originalmente, ¿cierto? ¿Qué pasa? Le cambian el nombre porque les parecía un nombre demasiado violento para un personaje que fuera el protagonista bueno. Entonces, ese nombre lo eliminan. Ya luego vamos a ver ese apellido en videojuegos, y obviamente la base Starkiller, que es la base del episodio 7, ¿cierto? Que es el planeta, pues, que se toman ellos para montar su Ultimate Weapon. Ahí quiero yo jugar un poquito con el asunto de algo que la gente dice que es muy ridículo, que el Imperio siempre está pensando en hacer armas grandes, ¿cierto? Pero vámonos de nuevo a hablar un poquito de lo que decíamos ahora, de esa obsesión de Lucas con la Segunda Guerra Mundial y con los nazis. Hitler quería hacer una superarma. Ese era el sueño que tenía Hitler. Hitler quería hacer un cañón grandísimo que pudiera disparar desde Alemania y le cayeran los proyectiles a los ingleses en Londres, ¿cierto? Ese era el gran sueño que tenía Hitler. Y Hitler siempre soñó con hacer grandes cañones, grandes cañones, grandes cañones, hasta que por allá llegan sus científicos y le dicen: pero, Führer, ¿por qué en vez de hacer un cañón grande no hacemos una bala que se impulse por ella misma? Y ahí es donde aparece el concepto de todo lo que tiene que ver con los cohetes, ¿cierto? Y la propulsión a chorro. Incluso uno de los afanes de terminar la Segunda Guerra Mundial era parar el avance de Hitler, para primero
que no siguiera haciendo aviones de propulsión a chorro, porque donde hiciera aviones de propulsión a chorro, iba a ser aviones que eran capaces de cruzar el Atlántico y llegar a bombardear a Estados Unidos, cosa que no querían los norteamericanos, ¿cierto? Y por otro lado, querían tomar todo ese conocimiento que tenían ellos de los cohetes para utilizarlo en su poder. Uno de los grandes científicos, que en este momento se me escapa el nombre, uno de los grandes científicos del Tercer Reich en cuestión de cohetes, fue el primer director de la NASA, ¿cierto? Justamente haciendo como todo esa carrera espacial que empezaron luego de la Segunda Guerra Mundial los norteamericanos y los rusos, cada uno por su lado, ¿cierto? Que no solo empezaron a hacer la bomba atómica más grande que pudieran hacer para amedrentar al otro, sino también querían ver quién llegaba primero al espacio, quién llegaba primero a la luna. Eso es básicamente, pues, como la idea de ellos. Bueno, ya de ahí llegamos a otra parte muy importante de esta historia y obviamente pues de esta conferencia, que es este caballero. Este señor es Joseph Campbell. ¿Quién es Joseph Campbell? Joseph Campbell es un escritor que trabaja una teoría que es la teoría del héroe de las mil caras, ¿cierto? Y este es su libro, ¿cierto? O el camino del héroe, como lo conocemos mejor, que está en este libro, donde él habla acerca de ese recorrido que tienen los héroes en todo ámbito, en la literatura, en la religión, en el cine, en la televisión, ¿cierto? Él habla de esto y él dice que es algo que está presente en absolutamente todo. Y vamos a ir viendo cómo mientras vamos haciendo este recorrido, vamos llegando a poder hacer comparaciones y decimos, sí, esto también lo hizo tal personaje, esto lo hizo tal personaje, esto lo hizo tal personaje, ¿cierto? Y pasa en el anime, y pasa en el cine, y pasa en el cómic, y pasa en absolutamente todo, porque es cíclico, y pasa en la religión, ¿cierto? Hay cosas que han hecho personajes como Buda, cosas que han hecho personajes como Jesús, ¿cierto? Todos han pasado por eso. Entonces, Campbell, como les decía, es un escritor que dictaba un curso muy especial acerca de mitología en la universidad y uno de sus mejores estudiantes, lo decía él abiertamente, fue George Lucas. Entonces Lucas, con toda esa información y obviamente toda esa inspiración que acabamos de ver, empieza a crear la historia de Star Wars, ¿cierto? Y ahí es donde vamos a empezar a hacer un recorrido para identificar estos pasos del camino del héroe en la historia de Star Wars. ¿Ok? Bueno, primero que todo les voy a ofrecer disculpas por cuestiones de derechos de autor para que podamos tener la transmisión sin problema. Vamos a silenciar los videos, ¿ok? Para que no tengamos pues como problemas con algoritmos que nos bloqueen para las transmisiones en redes sociales. Entonces solo vamos a tener la parte visual y voy a ir explicando. El origen del personaje está en el mundo ordinario, ¿cierto? Siempre vamos a identificar ese personaje, ese héroe, como un sujeto ordinario en un mundo ordinario, en este caso en una galaxia ordinaria, ¿cierto? Miren que incluso a Luke en un momento le preguntan en dónde estamos y él dice, si el universo tiene algún centro conocido, estamos en la parte más lejana de él, ¿cierto? O sea, él nos está diciendo que él está en la parte más apartada que usted puede llegar en la galaxia, ¿cierto? Y eso es él es un campesino, él es un personaje X, él no es un elegido que para donde camina lo sigue una luz trazadora para mostrar, miren, este es el gran hombre. No, él simplemente es una persona que está literalmente encarcelado en una finca, ¿cierto? Él está en, él vive con sus tíos porque no conoce la historia de su padre, ¿cierto? No conoce la historia de su padre, vive con sus tíos y los tíos, pues como sí saben la historia del padre, lo mantienen guardado, pero como siempre sucede en este tipo de historias, va a llegar alguien que va a señalarlo y le va a decir, es que usted es una persona importante en esta historia, usted tiene que seguir este camino. Entonces, el primero va a estar en ese mundo ordinario, ¿cierto? Que para nosotros en Star Wars es Tatooine. Listo. Luego llegamos a lo que conocemos como la llamada a la aventura. Esta llamada a la aventura ocurre en este momento, cuando Obi-Wan Kenobi le muestra esta espada, que es el arma de Darth Vader o de Anakin Skywalker cuando era Jedi, y le dice la famosa frase de, esta es un arma más elegante para tiempos más civilizados, ¿cierto? Entonces le entrega el arma de su padre
y de cierta manera lo está invitando a que se convierta en un Jedi, ¿cierto? Le está diciendo, usted es la persona que va a estar con nosotros y usted tiene un llamado, ¿cierto? Básicamente eso es lo que le está haciendo en ese momento. Le está diciendo, usted no es un campesino, usted es el hijo de un gran guerrero y usted como hijo de ese gran guerrero tiene que seguir el camino de su padre. Su padre fue un Jedi, usted debe ser un Jedi. Y de ahí viene la famosa frase que le escuchamos más adelante a Luke Skywalker, que dice, I'm a Jedi like my father before me, ¿cierto? Soy un Jedi como mi padre antes de mí. Y obviamente aquí es donde le explica también qué es la fuerza, de qué se trata la fuerza. Le cuenta pues como toda esa historia y ahí la tenemos, ¿cierto? Es básicamente eso. Luego viene la negación. En esa negación de la llamada es cuando le hacen la invitación a cualquier personaje y él le hacen esa llamada y él dice no. Hay una serie muy famosa que es Smallville, que duró 10 temporadas. Fue una de las series más importantes porque pues, duró 10 temporadas y era la historia de Clark cuando era joven. Y justamente es esta parte, es el rechazo a la llamada, donde a él lo buscaba Jor-El y le decía que él era el elegido para muchas cosas y todo, y él se negaba, él rechazaba eso por varios factores, ¿cierto? Pero es lo mismo que vemos acá. Aquí vemos a Luke, y en un momento incluso, Obi-Wan le dice, ese es tu tío hablando, ¿cierto? Porque lo está negando con las mismas palabras que el tío le dice, que él tiene que estar en la finca, que él tiene que cumplir con la cosecha, que tiene que ayudar en esto, ¿cierto? Justamente eso es lo que vemos en este. Entonces, es un rechazo a la llamada. Luego está el reencuentro con el maestro, ¿cierto? Este ya es del episodio 5, donde vemos que Luke es llamado a ir a Dagua, ¿cierto? Obi-Wan ya ha fallecido y Obi-Wan le pide a Luke que vaya al sistema Dagobah y que busque un gran guerrero que se llama Yoda, ¿cierto? Entonces él va y lo busca y se encuentra primero con un personaje verde que para él es un personaje X, hasta que finalmente este maestro se abre y le reconoce que él es Yoda, que él es ese gran guerrero que él estaba buscando. Y obviamente primero él dice que no lo puede entrenar, que está muy viejo, que tiene mucha ira, ¿cierto? Sin embargo, el espíritu de Obi-Wan interviene y le hace, pues, digamos, como esa ayudan a convencer, ayuda para entrenar, ¿cierto? Entonces, miren cómo ya tenemos estos cuatro pasos en de la historia de Campbell, de estas charlas, de esto que tiene que ver, pues, digamos, con los escritos de Campbell, y miren que vamos reconociendo paso a paso ese llamado, esa negación y ya el reencuentro o el encuentro con el maestro. Luego está el cruce del primer umbral, que es cuando se logra un muy importante objetivo. Listo. En este cruce del primer umbral para nosotros en Star Wars es la destrucción de la Estrella de la Muerte, ¿cierto? Es esa destrucción de la Estrella de la Muerte donde vemos a Luke que va muy confiado en la tecnología, va manejando su nave espacial y recibe un mensaje telepático de Obi-Wan Kenobi, del espíritu de Obi-Wan Kenobi, que le dice, retire el radar y hágalo con la fuerza, ¿cierto? Piense, 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 use la fuerza, ¿cierto? Y es la famosa frase de Use the Force, Luke, ¿cierto? Ahí es donde está el asunto. Incluso previo a esta escena, Luke retira el radar y como llega como la indicación, llega la indicación a la base rebelde, le preguntan que si todo está bien, que qué pasa, que retiró el radar y él dice, no, voy súper bien, ¿cierto? Entonces, e incluso para la historia de Star Wars, este momento es el cierre de la película número 1, donde prácticamente ellos vencen al imperio. Recuerden que luego de esto, ellos son condecorados, pero como Lucas vio que tenía más de dónde cortar, mucha más tela, entonces decide ampliar el concepto del imperio, aparece el emperador, ¿cierto? Que es algo que nosotros no vimos en la primera película, el emperador no aparece,
Ya para el episodio 5 y el 6 sí aparece el emperador, pero para la primera no aparece. De cierta manera, uno como que le dicen que el jefe del imperio es Darth Vader. No se lo dicen de frente, pero queda ahí como sobre la mesa que él realmente es el jefe del imperio. Y ellos vencen el imperio tanto así que cuando terminan, les ponen una medalla de estas, ¿cierto? Les ponen una medalla de estas porque hicieron un logro que era pues casi imposible, que fue destruir la Estrella de la Muerte y al destruir la Estrella de la Muerte, derrotar al Imperio. Permítanme un segundito. Bueno. Luego de ese cruce del primer umbral, entonces ya se ve que esta persona tiene cierto poder, ¿cierto? Ya él es un elegido, ya está marcado, digamos, de cierta manera. Y empieza a pasar ciertas pruebas, aliados, aparecen enemigos. Esto se asemeja mucho, vamos a irnos a un relato bíblico, a cuando Jesús pasa 40 días y 40 noches en el desierto para ser tentado. Tiene pruebas, ¿cierto? Tienen una cantidad de pruebas. Y aquí, obviamente, esta es la prueba más fuerte que tiene Luke y la frase más famosa en la historia del cine probablemente. Usted puede odiar Star Wars, usted puede no gustarle, usted puede no haberla visto nunca, pero usted sabe quién es Darth Vader y usted sabe que yo soy tu padre, ¿cierto? Eso es algo que es totalmente claro. Y en esta escena, Darth Vader se revela, le dice que él es realmente su padre, le dice que Obi-Wan no le contó bien, no le dijo las cosas como eran, que busquen los sentimientos y se le mete por ese lado, se mete por ese lado y lo intenta convencer de que juntos se vayan y derroten al emperador y sigan gobernando la galaxia, ¿cierto? Obviamente eso es la tentación, es como cuando Jesús está en el desierto. Y el demonio se le aparece y le dice, si usted es el gran Dios, salte de acá y quede vivo, ¿cierto? Venga que lo salven los ángeles, haga esto, haga lo otro. Es exactamente lo mismo. ¿A quién le pone en bandeja de plata gobernar la galaxia? Le revela que él es una persona muy poderosa, ¿cierto? Que tiene demasiado poder y que junto con Darth Vader, ellos dos, como padre e hijo, pueden acabar con el emperador, pero ahí es donde está la falla, que le dice que pueden dominar la galaxia. Y Luke no quiere dominarla, Luke quiere liberar la galaxia. Eso es lo que él está buscando, ¿cierto? Entonces, y de ahí vienen, pues, digamos, muchas cosas. Entre estas pruebas de los aliados y los enemigos, viene el motivo por el cual Luke viaja a la ciudad de las nubes donde ocurre esto. Él viaja porque está en una meditación con Yoda y ve que los amigos están en peligro. Entonces él arranca. Él arranca para la ciudad de las nubes a rescatarlos y allá él cae en una trampa, lo van a congelar en carbonita, ¿cierto? Todo el cuento y ahí es donde tiene este combate con Darth Vader. Entonces, se puede decir que ese es lo más importante de este episodio 5, esa consolidación de Luke como ese elegido. Luego tenemos ese acercamiento del personaje, ¿listo? Donde ya este personaje se va consolidando mucho más, ¿cierto? Ya en este caso, por ejemplo, Luke vuelve a Dagobah, va donde Yoda, y Yoda le dice que ya el camino de él está listo, que él ya no tiene nada más por hacer. Mejor dicho, casi que le dice, estaba esperando que usted apareciera en la historia para yo poderme morir, ¿cierto? Como que necesitaban un seguidor de la fuerza para que pudiera el legado Jedi continuara y él es ese elegido, ¿cierto? En pocas palabras, es lo que le dicen. Y ahí es donde Yoda desaparece, porque le dice, pero es que mi entrenamiento no está completo. Y Yoda le dice, tu entrenamiento ya está completo. ¿Por qué? Porque el entrenamiento, en pocas palabras, él lo termina cuando es capaz de no ser seducido por Darth Vader y por el asunto de yo soy tu padre, ¿cierto? Entonces, ahí está el asunto. Él ya es elegido como un Jedi y ahí ya Yoda lo elige y le dice, sí, tú ya eres un Jedi, ¿cierto? Luego viene la que conocemos como la prueba suprema, ¿cierto? En este caso, en Star Wars, la prueba suprema aparece en el episodio 6, ¿cierto? Donde el emperador hace que le lleven a Luke, ¿cierto? El emperador tiene, pues, digamos, como esos planes macabros de que Luke mate a su padre y se quede con él gobernando, ¿cierto?
De cierta manera es como el mismo plan que tenía Darth Vader, ¿cierto? Hay que decirlo. Pero entonces, obviamente, es el emperador. El emperador está por encima de Darth Vader. Recuerden que el emperador es el gran Sith, Darth Sidious, ¿cierto? Tiene poderes increíbles como poder. ¿Poder qué? Poder sobrevivir a la muerte, ¿cierto? Él es un personaje que incluso, miren cómo en el episodio 9, él está vivo todavía, y en las historias originales de Dark Horse, en Heredero del Imperio, muestran cómo el emperador todavía está vivo, ¿cierto? Perdón, si es en Heredero o en Sombras del Imperio, bueno, no me acuerdo en cuál de las dos, muestran que él está vivo, ¿cierto? Y el asunto es que él podía transmigrar de cuerpos, ¿cierto? El alma de él se podía pasar de cuerpos, pero tenían que ser cuerpos sin alma, y un cuerpo sin alma es un clon. Él tenía una fábrica de clones. Entonces, ahí es donde está, pues, como esa historia. Y él quiere que Luke se pase para el lado oscuro para acabar con Vader y quedarse gobernando con él, ¿cierto? Ahí es donde está el asunto. Luego viene la recompensa. Esa recompensa, pues obviamente la encontramos ya cuando algo bueno sucede, ¿cierto? Eso es una recompensa, cuando me entregan un premio, me entregan algo. En este caso, esa recompensa es la salvación de Darth Vader, ¿cierto? Darth Vader, que fue un personaje que cayó en desgracia, en el episodio 1, 2 y 3 cuentan su historia, ¿cierto? Que era Anakin Skywalker, el Jedi escogido, ¿cierto? El Jedi escogido y Anakin Skywalker termina convirtiéndose en Darth Vader, el ser más malvado de la galaxia, ¿cierto? Todo. Y la recompensa aparece en el momento en que primero Darth Vader decide lanzar al emperador, ¿cierto? Para matarlo, para salvar a Luke de lo que el emperador lo está matando con esos rayos eléctricos. Y luego cuando él se arrepiente, llega y le dice: retírame la máscara para verte con mis propios ojos, ¿cierto? Y ahí lo está viendo, porque Vader no podía sobrevivir sin la máscara, porque la máscara tiene un sistema de sustentación y de respiración para él, ¿cierto? Entonces ahí es donde fallece Vader, él de todas formas se lleva el cuerpo para cremarlo en la luna de Endor. Luego está el camino de vuelta, que es cuando ellos regresan triunfantes, ¿cierto? Todo guerrero sale y regresa triunfante. Aquí es cuando destruyen la segunda estrella de la muerte, que era una estrella de la muerte como cuatro veces el tamaño de la estrella de la muerte del episodio 4, y terminan triunfantes, ¿cierto? Terminan celebrando, y ya pues como que estamos en esa consolidación, estamos como en esa consolidación de ya ganamos, somos los vencedores. Aquí está pues el momento de duda de Han Solo, donde como que siente que Leia tiene algo raro con Luke y le dice: ¿tú lo quieres? Y ella le dice: sí, lo quiero, como mi hermano, ¿cierto? Entonces ahí es donde se da cuenta pues como del asunto, que ellos realmente son hermanos. Y luego viene pues como esa gran celebración de todos, porque ya pues vencieron el imperio, ¿cierto? Luego viene esa resurrección que en Star Wars la vamos a ver en este cierre, que es un cierre muy especial, ¿cierto? Que es este momento donde luego de esa caída de Darth Vader y de haber sido un personaje maldito, por así decirlo, durante estos episodios, logra volver al lado luminoso de la fuerza y reaparece, ¿cierto? Entonces, aquí es donde vemos que Luke, que puede ver los espectros de la fuerza, ve a Obi-Wan, a Yoda y a Anakin Skywalker ya con su traje de Jedi, ¿cierto? Con un traje normal, no con el traje de Darth Vader. Entonces, ahí es donde vemos pues como esta historia que tiene pues como ese asunto. En otras historias resucita el protagonista, ¿cierto? Hemos visto cómo, por ejemplo, Aslan en Narnia es el que resucita, ¿cierto? Es el que se sacrifica y vuelve y resucita. Aslan es directamente Jesús. Pues cuando ustedes lean los libros o vean las películas de Narnia, se van a dar cuenta de eso. Aslan es Jesús, tal cual. Eso es el personaje. Entonces, esa resurrección aquí en esta historia es, digamos, una resurrección heredada
del hijo al padre, o sea, gracias a lo que hacen juntos Darth Vader y Luke Skywalker, que es acabar con el emperador, Vader es perdonado y pasa al lado luminoso de la fuerza y se convierte en un espectro de la fuerza. Y luego está el regreso, que es cuando el héroe vuelve, cuando el héroe regresa a su camino, ¿cierto? Cuando regresa a lo que debe hacer. Esto lo vemos nosotros acá, obviamente, ya en el último episodio de Star Wars, que es cuando es como ese regreso del héroe encarnado en Rey. Porque miren que ella no vuelve en cualquier nave, ella vuelve en la nave de Luke, ella vuelve en el Rojo 5, en la nave de Luke Skywalker, el X-Wing Fighter de Luke, y es en el que ella vuelve, ¿cierto? Incluso para mí como fan de la historia, a mí me quedó debiendo Rey cuando se aproximó al grupo de naves de los rebeldes, me quedó debiendo un Red 5 Standing By, ¿cierto? Y además, miren que esto es una escena muy importante, no solo porque ella va a volver en esa nave, sino porque Luke demuestra que fue capaz de pasar una prueba que no fue capaz de pasar en el episodio 5, que fue sacar la nave del lago en Dagobah, ¿cierto? Y aquí ya no la saca de un lago, sino que la saca del océano, ¿cierto? Es eso. Una carga mayor de agua, es una tierra mucho más grande, etcétera, etcétera, y es capaz de sacar la nave de ahí. Entonces, y le hace entrega de esa nave para que Rey regrese. Listo, ya con esto terminamos pues como la parte de la charla, quedamos abiertos a unos 10 minuticos de preguntas. Los invito a que nos sigan de nuevo en redes sociales, @StarWarsMed, es nuestro grupo de Star Wars Medellín, o nos encuentran como Star Wars /Medellín en Facebook. A mí me encuentran como José Leguizamón, Comic Con Colombia, también lo encuentran como @ComicConColombia. Si tienen alguna pregunta, les agradecería pues que pudiéramos compartirlas. Sí, recuerden que pueden escribirnos si tienen alguna duda. Muchas gracias a César. Con gusto. Muchas gracias a César por todo el tema. Tenía una duda con respecto, realizando algunos comentarios, ¿sí?, el impacto de la historia, pues que todos sabemos Star Wars tuvo para el cine, o sea, sí. ¿Cuál fue ese giro en el mundo del cine, pues que Star Wars significó para la producción, tanto de películas, pues por todo el tema de efectos especiales, como de la historia en sí, que era lo que usted nos explicaba? Sí. Bueno, desde la parte de la historia, como les digo, es una forma de contar toda esta historia del camino del héroe, y miren cómo hicimos el recorrido en las 9 películas, pues haciendo como ciertos saltos, ¿ok? Pero nos sirve para entender... pues básicamente de lo que se trata, ¿cierto? De lo que se trata este asunto de tener un héroe, de tener un personaje. Además, la historia de Star Wars ha dado para mucho. El caso de nosotros aquí en Star Wars Medellín, gente en la ciudad de Bogotá, las Legiones Rebelde y la Legión 501, que más allá de simplemente ser fanáticos, es lo que hemos aprendido desde el camino de la fuerza, y es compartir con la gente, hacer obras benéficas, todo eso. Ya en la parte cinematográfica es demasiado importante porque George Lucas se ha especializado en desarrollar técnicas, tecnologías para la producción audiovisual. Entonces, y lo hace también Spielberg. Entonces ellos prácticamente muchas veces hacen películas para desarrollar técnicas, hacer cosas. Por ejemplo, la primera vez que se utilizó una cámara robótica para hacer grabación, para hacer un rodaje de una película y que hiciera la grabación precisa en el momento justo, etcétera, etcétera, a la misma velocidad, todo, fue en una película de Star Wars, ¿cierto? Lucas es una persona tan importante para ese asunto de la tecnología en el cine, que la primera película que se hizo completa en cine digital fue el episodio 1. Lo buscó, creo que fue Casio, la que tenía para ese momento la cámara digital, y le dijeron, haga su película en esta cámara, queremos que la haga, ¿cierto? Fueron, lo buscaron y se la entregaron, porque se vuelven un referente demasiado importante, y todavía hoy en día uno puede ver las películas clásicas de Star Wars, y vamos a ver cómo las cosas que uno ve ahí, uno dice, cómo fueron capaces de hacerlas en los años 70, cuando no había
tecnología digital, no había CGI, ¿cierto? Básicamente es eso. Nos hace otra pregunta de Eduardo Ramírez. En tu rol Sí. de fan, ¿cómo es la conducta de George Lucas al querer lanzar reediciones? Pues ve, sinceramente yo creo que al fin y al cabo él es el dueño de la historia y él ha tenido, digamos, como la oportunidad de hacer reediciones. Ha hecho cosas, por ejemplo, cambiar al actor que hace de Anakin Skywalker en esta escena final que les mostré ahora, por Hayden Christensen, ¿cierto? Que para la gente eso fue pues como una cosa muy extraña. Pero me parece muy interesante lo que hizo por allá, como en los 90s, cuando cogió y reeditó las películas, las remasterizó, les metió color, les metió escenas nuevas, cosas que estaban rodadas pero no estaban muy claras, entonces nunca las incluyeron en la historia, ¿cierto? Sobre todo, Una Nueva Esperanza es la película que tiene más cambios y me parece que complementaron muy bien la cosa. Hizo cosas, pues, por ejemplo, como haber perdonado a Han Solo, que Han Solo en la película original es el que primero le dispara a Greedo, y de ahí viene pues como esa pelea eterna entre los fans de si Han disparó primero o Greedo disparó primero, pero originalmente fue Han el que disparó primero, ¿cierto? Él es el que dispara. Él es el que dispara y es pues digamos la idea original, pero cuando hace la reedición pone a que Greedo le dispare primero, falle, y luego Han Solo le dispara como para que no sea como tan mal. Pero es que hay un detalle, es que recuerden que Han Solo es un vaquero, es un forajido, entonces obviamente actúa como un forajido, entonces cuando él vio la oportunidad de librarse con un disparo, le disparó di directamente a la persona. Ok, gracias. César, Juan, pregunta de Juan Gómez. César, una pregunta. ¿Esperamos películas sobre The Old Republic? ¿Y hay registro de cómo se originó la manipulación de la fuerza? ¿Cómo se originó la manipulación de la fuerza? ¿Cómo así que si hay? Juan Camilo pregunta, ¿hay registro de cómo se originó la manipulación de la Ah, fuerza? ya. Listo, bueno. Yo hasta allá, por ejemplo, eso de la manipulación de la fuerza, hasta allá, si no tengo conocimiento, pues, ¿cierto? Eso, obviamente, en el Templo Jedi, pues, en la biblioteca tiene que haber, pues, como registros en los libros, ¿cierto? Donde alguien por primera vez, pues, descubre que puede conectarse con el entorno y gracias a esa conexión hacer pues como un uso de la fuerza como tal, ¿cierto? De todas maneras, hay que tener en cuenta que la filosofía de la fuerza está basada en el shintoísmo, que es ese asunto de que todos estamos conectados unos entre otros, ¿cierto? Entonces, básicamente se entiende como algo que siempre ha estado presente, ¿cierto? Como que siempre ha estado presente. Películas de la Vieja República sería muy interesante verlas. Por ahí hicieron un acercamiento a los guionistas de Juego de Tronos para que supuestamente hicieran las películas y se suponía que iban a escribir sobre Vieja República. Hay por ahí un chisme que dice que si vienen películas nuevas de Star Wars sería desde mucho antes de la Vieja República, ¿cierto? Hasta ahora no hay pues como una conexión, no hay como una conexión pues directa que nos asegure que siguen Star Wars, sobre todo pues por lo que pasó con los episodios 7, 8 y 9, todavía están como de pelo parado, como viendo a ver cómo calman la marea un poquito, ¿cierto? Como para ver para dónde cogen. Entonces, por ahora, no está pues como el dato exacto de cuál es la historia que viene, pero sería muy interesante y parece que si hacen algo sería previo a los Skywalker incluso, pues incluso antes de Anakin, mucho antes de él. Quiero agradecer ahí Juan Gómez, fue el que escribió que Werner von Braun era el nazi que terminó dirigiendo la NASA. Muchas gracias, se me escapaba el nombre de von Braun. Listo. Me llegan por otro lado. ¿Esta narrativa del héroe está clara en The Mandalorian o es una apuesta más al cine samurái o de vaqueros? Esto es más cine de vaqueros. Sin embargo, hay una cosa que hay que entender y es que Mandalorian es una serie que se llama El Mandaloriano. Así de sencillo, ¿cierto? A mi manera de ver, Mandalorian fue una serie de televisión que la crearon para ver cómo les iba, para ver si podían hacer una serie sobre Boba Fett, para que no les pasara lo que pasó con la película de Han Solo, que hicieron una película sobre Han Solo, la película no gustó y quemaron el personaje. Entonces, empezaron la historia donde aparece
Mando, como le dicen pues de cariño al mandaloriano pues de esta serie, ¿cierto? Recogiendo pues al Baby Yoda, todo. Y ahí yo veo más lo del camino del héroe con Baby Yoda, porque miren que él es el que tiene que entrenar a Baby Yoda, ¿cierto? Al Baby Yoda, que todavía no conocemos el nombre del Baby Yoda, todavía le decimos Baby Yoda, pero él es el que tiene esa misión de entrenarlo, él es el que le dijeron, usted ahora es un clan de dos, ¿cierto? O sea, usted tiene que entrenarlo, usted es la persona que tiene que entrenar al Baby Yoda. Así de sencillo. Y por eso el sello de ellos es el bicho este que mataron entre los dos, ¿cierto? Que le ayudó el Baby Yoda pues a matar en una de las primeras historias. Listo. Por otro lado, te hago dos preguntas al tiempo. ¿Se tendrá Listo. presupuestado otra trilogía o película de Star Wars? ¿Y se puede esperar, qué se puede esperar de la historia de la serie Obi-Wan? Bueno, las trilogías, muy probablemente venga otra trilogía. Eso ellos le están trabajando y algo que sí tiene muy claro Disney es que donde pone el ojo, pone la plata y saca la plata. Es así de sencillo. Ellos saben que Star Wars es una historia ganadora. Lo que a ellos les costó Lucasfilms lo recuperaron con la primera película de Star Wars, sin problema, con el episodio 7, ¿cierto? Con la primera película que hicieron. Entonces, si viene nueva trilogía, hay que esperar a ver para dónde cogen lo que les decía ahora. Si arrancan, muy probablemente va a ser previo a la Vieja República, muy probablemente nos muestren esa conformación de los caballeros Jedi, la conformación de los Sith, el famoso cuento de que ya en esa época existían los Jedi grises, ¿cierto? Todo eso, entonces muy probablemente sea eso. Y Obi-Wan Kenobi, pues ya estamos esperando que empiecen a decir cuándo empiezan a rodarla, porque ya está súper confirmado que si viene serie, entonces es... Y en teoría es la historia de Obi-Wan Kenobi escondido después del levantamiento de la Orden 66, ¿cierto? De esa Orden 66, y él escondido pues en Tatooine, como cuidando de lejitos a Luke Skywalker. Ok, César, nos quedan unos minuticos más. Hago otras preguntas que nos están llegando. Dale. César, se supone que Anakin era quien iba a nivelar la fuerza, pero debía ser para el lado luminoso. Lo que no entiendo es por qué se representa como el poder máximo del lado oscuro. El Palpatine y el elegido era Anakin. ¿No se supone que tendría que estar en el lado luminoso? Entonces, ¿quién es el que nivela la fuerza? Lo que pasa es que realmente en la historia de Star Wars no nos hablan de vencer al mal, nos hablan de nivelar la fuerza, o sea, que estemos en cargas iguales entre el lado oscuro y el lado luminoso de la fuerza, ¿cierto? Ese es el asunto. No nos dicen que el bien va a ganar, nos dicen que debe estar nivelado, ¿cierto? Entonces, se suponía que cuando Anakin apareciera iba a traer el balance a la fuerza, ¿cierto? O sea, iba a ser como de cierta manera, como un elegido para ser seguido y para que no hubieran más conflictos, por así decirlo, ¿cierto? Que hubiera como una paz. Eso es lo que buscan realmente ellos. Pero el asunto es que el lado oscuro siempre busca dominar, el lado oscuro siempre piensa ganar, el lado oscuro siempre piensa pisotear el lado luminoso. Entonces, el lado oscuro siempre busca un desbalance donde ellos estén encima del asunto. Eso es lo que pasa. Listo. Y relacionado a eso, ¿quién sería un personaje que represente el lado gris de la fuerza? Luke es un personaje que representa el lado gris de la fuerza. Si ustedes se fijan, incluso en el episodio 6, Luke utiliza poderes del lado oscuro. Cuando él llega al palacio al palacio de Jabba, cuando él entra, va ingresando y se le vienen los guardias gamorreanos, que son estos como marranos verdes grandes, y se le aproximan. Y él los aleja, pero cuando él los aleja, ellos se mandan la mano al cuello. Mandarse la mano al cuello es un sinónimo de que está utilizando el choque de la fuerza, los está ahorcando con la fuerza. Y eso es un poder del lado oscuro, no es un poder del lado luminoso. Y él lo utilizó. Entonces, él tiene eso. Otro que dicen que tenía partecitas, pues digamos, en el lado gris es Mace Windu. Que dicen que él también, y que tenía, digamos, como una forma de combate, que era una forma de combate con la ira, ¿cierto? Pero que se sabía controlar, pues entraba como en un estado berserker, por así decirlo, pero se sabía controlar, entonces tiene pues digamos como eso, pero definitivamente el Jedi gris por excelencia es Luke, y por eso él quema la chocita esta que tiene en Acto, donde están los libros de la fuerza y todo, y justamente es por ese motivo. Bueno, y nos queda un minutico para hacer esta última pregunta. ¿En qué otros personajes cinematográficos se puede encontrar un recorrido similar al que hace Luke Skywalker en la primera trilogía?
Frodo, Harry Potter, prácticamente cualquier personaje que sea un elegido por alguna entidad, por algún poder supremo, tiene ese recorrido. A Harry Potter le pasó, a Frodo, miren Frodo cuántas veces intenta devolver el anillo y Gandalf le hace el fo, Galadriel le hace el fo, ¿cierto? Le dicen, no nos lo entregue, no nos lo entregue, usted es la única persona que puede cargarlo porque tiene que ser alguien de corazón puro. Y así siga mirando películas y va a encontrar que absolutamente muchos personajes. Ahorita que está de moda Cobra Kai en la historia de Karate Kid, exactamente lo mismo, ¿cierto? También, en casi todas las historias donde hay un personaje heroico, vamos a encontrar el recorrido del camino del héroe. Ok. Bueno, a todos muchas gracias nuevamente por habernos acompañado hoy en el conversatorio Star Wars y los Caminos de la Fuerza realizado en asocio con Planet Comics, nuestros aliados en Comic-Con Colombia, expertos en la temática y en especial a nuestro panelista invitado César Ramírez Leguizamón. Muchísimas gracias al público pues, y a todos. Por favor, sigan consultando nuestras redes de Conexia, www.econexia.com y en Instagram y Facebook, Econexia. Tenemos programaciones en los diferentes ecosistemas pues, que les nombré al principio. Entonces, muchísimas gracias, César. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias que nos acompañaron el día de hoy y que la fuerza los acompañe. Igualmente, gracias.